Ignacio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te encuentras de tu cogida? Pues bien, ya bastante recuperado. Ya sí. Hoy mismo he recibido la alta médica, pero bueno, ya llevo un par de días entrenando y con ganas de reaparecer ya. ¿Cuándo reapareces? Pues este domingo 17 de agosto en Palomeque, en Toledo. ¿Con quién es el cartel? José Lete y yo, mano a mano. Mano a mano. Novillos de Mariano Ale. He visto que estás anunciado en Año Ver. Sí, así es, el día 27 de agosto. ¿A por todas? Claro, por supuesto. Oye, cuéntanos cómo es un día normal tuyo. Bueno, pues es bastante rutinario. Me levanto a las 9, 9 y cuarto de la mañana. A las 10 me vengo para acá a entrenar. Corro, hago mi carrera continua, mi ejercicio físico. Luego pues me toreo de salón un par de horas o tres, entro al carro. Y bueno, pues ya por la tarde igual, la misma rutina. Ya me vengo aquí a partir de las 6 o de las 7 de la tarde y sigo toreando de salón, entrando al carro, jugando al frontón, vamos, lo que es hacer ejercicio. ¿Y cuándo descansas? Por la noche. ¿Cuántas horas? Bueno, sí, duermo bien, duermo 8 o 9 horas. Como para no dormir bien, ¿no? O sea, de las 24 horas del día te tiras entrenando y toreando de salón prácticamente 12 o 14. Sí, es prácticamente todo el día, hay que dedicar. Una de comida, una de cena, una de merienda, ya tienes tres. Sí. O sea, ¿y qué tiempo tienes libre? Bueno, tengo poco, pero bueno, cuando lo tengo intento aprovecharlo. Yo soy un chaval normal, salgo con mis amigos cuando puedo, cuando me deja el tiempo, y bueno, cuando no, pues a lo que me gusta, que es el toreo. ¿Mucho sacrificio? Bueno, a mí no se me hace tan sacrificado, porque es lo que me gusta y es lo que me apasiona. Muy bien. Ignacio, ¿qué te aporta estar al lado de un torero como Eugenio de Mora? Hombre, sobre todo me aporta un punto de vista de la profesión muy, muy maduro, porque bueno, cuando entrenas con más chavales y más compañeros jóvenes que están empezando, pues es un poco más la inocencia de la profesión. Y bueno, yo aquí con el maestro día a día pues veo más lo que es la dureza y el sacrificio y lo que conlleva de dedicación todo esto. Explícanos o cuéntanos en los certámenes que has participado, aparte del de Soy Novillero de Castilla-La Mancha, en todos los que has participado. Bueno, pues participé en el mes de febrero en el Bolsín de Ciudad Rodrigo de Salamanca, llegué hasta la semifinal. Luego participé en el Bolsín Tierra de Zamora, en el Bolsín de Candeleda. He sido finalista del certamen Garbanzo de Oro de Fuente Sabuco. Y bueno, pues hasta la fecha es el palmarés que llevo. No es poco. ¿La escuela taurina sigues asistiendo a la escuela? No, pues ya he terminado decidí terminar mi etapa en la escuela en marzo de este año y bueno, ahora voy un poco por libre, ya he volado del nido, como se suele decir. Aunque no estés físicamente, ¿sabrás cómo están tus compañeros o cómo se dirige la escuela ahora? Cuéntanos qué diferencia desde fuera ves, si es que hay diferencia, cuando ha entrado ahora Joselito, el Fundi y el Bote, con respecto a la que había antes. Yo diferencia la oportunidad que tengo de tener contacto con mis compañeros y etcétera, pues yo sé que ahora hay más disciplina que antes, y eso sí que yo creo que es positivo, pero yo creo que, y también fue un poco el detonante de que yo me fuera de la escuela, yo abandonara la escuela, que esa dureza a veces no está todo lo bien enfocada que debería. Cuéntanos, explícanos por cómo esa dureza no está. Hombre, porque muchas veces se enfoca, a lo mejor está mal que lo diga, pero se enfoca la bronca como método de aprendizaje y de corrección, y yo creo que no todas las personas son iguales, ni todos los toreros les viene igual la misma forma de tratar. ¿Para cuándo tu debut con picadores? Hombre, pues ahora mismo es un poco pronto para saberlo, pero bueno, me gustaría debutar a finales del año que viene o a mediados del año que viene, si las cosas están bien en cuanto a festejos y a que yo me encuentre preparado. ¿Soñemos en alto? ¿Te parece bien? Bueno, como quiera. Soy de tu misma edad casi. Un cartel para tu alternativa, pero ten cuidado porque los sueños a veces se cumplen, ¿eh? Y bueno, un cartel para mi alternativa, pues Julián López el Juli, indudablemente pues el maestro Eugenio de Mora. ¿Con qué ganadería? La que sea, la que me ponga. La que envista. La que sea. Eso decís todos.
hay que mojarse. Ah, bueno, la que por cercanía, porque es una casa a la que tengo mucho cariño y me han tratado muy bien, siempre que he ido allí a Tapia, pues al Currucén. Ya es algo. Sí. Muchísima suerte en tu trayectoria profesional. Muchas gracias. Esperamos verte en Año Ver. Vamos a decir mejor que al maestro Eugenio de Mora. A ver si es posible. Bueno, está listo en alto, pero bueno, Dios quiera. Venga, a por ello. ¿Vale? Gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo.